trajiste los tacos para acá, Pedrito. Hambre. Oye, Paco, trajimos unos tacos. ¿Nos permites que comamos acá? Claro que sí, Macario. Gracias. Y ya que terminen, me acompañes a chequear el material que pedimos ayer. En cuanto acabemos de comer, te alcanzo allá. ¿Por qué trajimos las cosas, muchachos? Háblale, muchacho. A ver, los paquetes, se lo va a acabar todo. Provecho, provecho. Ay, pásenle una coca. Pásenle los paquetes. Una coca por ahí. ¡Pancho! 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 ¡Eh, muchachos! ¡Ayúdenme! ¡Se desmayó Pancho! ¡Pancho! 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 ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Paco! ¡Llama a una ambulancia, por favor! ¡Trata de tranquilizarlo! ¡Pancho! ¡Pancho! Tranquilo, tranquilo, Pancho. ¡Pancho! ¡Pancho! Macario, voy a morir. Solo hazme un favor. Debajo del colchón, saca todo el dinero y le envías a mi familia. Yo haré lo que tú quieras, Pancho, pero no te vas a morir. ¡Tranquilo, Pancho! ¡Pancho! Dame chance. ¡Pancho! 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 ¡Puede ser, puede ser! ¿Qué pasó, Paco? Parece que se murió Pancho. ¿Pero cómo? Sí, le dio un infarto. Pero ya viene la ambulancia. Pero si fallece, recuerda que va a venir la policía. Y tenemos varios indocumentados, incluyendo a Macario. No te preocupes, los vamos a esconder. ¿Qué le vamos a decir a su familia, cabrón? Gracias por venir a trabajar, Macario. Como están las cosas, creo que es pertinente que tú y tu gente descansen unos 3 días. ¿Qué te parece? No, pues, ni hablar. Bueno, pues, entonces nos vemos en 3 días. Está bueno, Paco. ¿Cómo ves? Parece que nos van a poner a descansar unos cuantos días. Pues ni modo, Sebastián. Si así lo quieren ellos, pues no hay que hacer, no podemos hacer nada.
Les juro que ustedes tendrán su dinero. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo lo voy a encontrar. ¿Quién le pudo haber robado a Pancho? Pinche gordo rata. ¿Dónde dejé mis pecheras? Gordo, hoy llegaste tarde y es la segunda vez. Ya te dije, Paco, se me descompuso la camioneta. ¿Qué quieres que haga? Pues arregla tus problemas y no quiero más faltas. ¿Qué carajo está pasando aquí? ¿Por qué agrediste? ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Dónde está el dinero que le robaste a Pancho? ¿De qué dinero me hablas? Tú me conoces, Paco, yo sería incapaz de robarle a alguien. Lo sé, tú eres incapaz de robar. Pancho me platicó que tú lo amenazaste por haber agarrado tu herramienta. Por lo mismo, a mí no me gusta que me agarren mis cosas. Pero no soy ningún ratero, cabrón. Que te quede bien clarito. Yo no le robo a nadie. Ya. Está bueno, gordo. Dame la mano, discúlpame. ¿En verdad quieres que te dé la mano? Sí, discúlpame, gordo. ¡Gordo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Gordo! ¡Te voy a matar, cabrón! ¡Mátame, Macario! ¿Ah, sí? ¿Me vas a matar? ¡Mátame, cabrón! ¡Mátame! Pero primero discúlpame, cabrón. Te disculpo, pero ten cuidado, Macario. Porque pegas bien duro. Estoy muy apenado contigo, gordo. Si descubres quién le robó el dinero a Pancho, avísame. Yo me encargo de él. Gracias. Pero esto ya es un asunto personal. Yo no sé, mujer, pero yo siento esto muy preocupante. Ay, Dios. Como les decía, suegros, Pancho es muy puntual y ahora no ha mandado dinero. ¿Y no te ha hablado, hija? No, suegro, y la verdad estoy muy preocupada por él. Ay, mija, ya me preocupaste a mí también. Yo nunca estuve de acuerdo en que Pancho se fuera a los Estados Unidos. Pues sí, hija, pero en este pueblo o se es guerrillero o se es ladrón. Y tú sabes que al gobierno no le importa el pueblo, hija. Tiene razón, suegros, a Pancho siempre le gustó ganar su dinero. Nací guerrero, pero ante todo con ideales. Qué bien. No fue fácil llegar a este país, pero ya que estoy aquí, voy a lograr mis sueños. Uy, no sabía que vivía en la misma casa con Rambo. ¿Qué? ¿Te tomas un trago conmigo? Sabes que no tomo. Además, a Paco no le gusta que tomemos aquí. Qué insensibles. A mí me vale más lo que piense Paco. Además, tú que tienes tanta confianza con Paco, ¿tú sabes cuándo me va a pagar o nos va a pagar? Con lo que pasó con Pancho, no creo que sea pronto. A mí me vale más lo que se tarde. Yo mejor no voy a la cantina. Pinches aguafiestas. Pinche chaparro, payaso, Te digo, se ¿qué pasó con los tacos? Pues tal vez tarde, porque hace hambre. ¡Ole, gordo! A ver. ¡Ole, mira qué rico sale! ¡Ole, gordo! Macario. Me llego el último.
Rico. Un poquito de cebolla. Ah, cómo no, aquí está. Mira nomás, papá. Rico, sí. Así como así nomás. No creo. Además no me importa. Pues podemos tener problemas, pero bueno. Yo sé que aquí debe de estar el dinero de Pancho. Pues entonces, a darle, a buscarlo. Estoy seguro que este Javier se lo robó. Busquen hasta debajo de donde se pueda. ¿Sabes qué, Macario? Ah, yo estoy seguro que sí se lo robó. Porque andaba con una prostituta de ahí del barrio de Magnolia. Que tenía un hermano en la cárcel y le quitaba mucho dinero y no le ajustaba lo que ganaba. Estoy de acuerdo contigo. La otra vez también andaba conmigo. Bueno, fue y me levantó el cabrón. Yo no quería salir, pero fue y me levantó y agarramos la pedra. Y pues imagínate, de allá para acá, después de un baile, pues que nos paró la policía y anda, tambo, cabrón. Por andar bien peor los dos, cabrón. ¿Quién me lo manda a mí? Yo no quería haber salido, pero bueno. Fue mi culpa también, pero ¿qué lo vamos a hacer? A mí no me importa que Javier haya tenido 10 putas o lo que quiera y les haya dado todo su dinero, pero que le cueste con su sudor y no que ande robando dinero de ajeno. ¿Te imaginas lo que está sufriendo su familia de Pancho allá? Su hija, así como está la guerrilla, la pobreza, la inigualdad. Qué triste, la verdad. Y este cabrón robándole el dinero. Búscale bien, aquí debe de estar el dinero. Sí, pero no hay. Ándale, Pedro, búscale, búscale. La chiquita ahora pinche puta ropa y no veo nada. Por algún lado debe de estar. No estoy seguro. Hijos. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Se acerca acá por aquí. ¿Dónde estará? A ver, Macario, chécale ahí arriba, por ahí. Nada. Está por aquí. Mira, mira. ¿Ah? ¿Qué les digo? Chisaches. Mira nomás. Pero aquí faltan 200 a lo que me dijo que tenía Pancho. Pues qué mala onda. Qué mala onda. Bueno, ¿cómo que qué mala onda? A cooperar, 10, pues, 100 tú y 100 tú. ¿Y yo por qué, Macario? ¿Yo por qué también? Pues somos sus amigos, ¿no? No, pues sí, estoy entonces, contigo. Tienes razón. Bien. Con todo el dolor de tu corazón, pero es más importante su hija y su esposa, su familia ya. ¿Tú sabes lo que están sufriendo ya? ¡Ándale! Pues era el último que me quedaba, pero bueno, ya te va. Te vas a llevar un día de trabajo, pero... No. Una vez más, señor Macario, quiero darle las gracias a su honestidad y apoyo. Mis suegros, Lupita y yo hemos puesto un negocio en el cual hoy en día comemos y vestimos modestamente. Y nos alcanza todavía para comprarle los útiles de mi hija Lupita, que de grande quiere ser arquitecta. Todo esto gracias a mi esposo y a su gran esfuerzo que siempre hizo por su familia. Thank you.
pasó, muchachos? ¿Están buenos los tacos? Pues vamos a ver, mire. Pues se miran buenos. ¿Gustas? No, yo vengo lleno, acabo de comer. Echaba uno. Salsita. Macario, ven. ¿Qué está bueno, Paco? Ya llegó el carro de cemento. Sebastián, hazte cargo del camión. Ay, apenas iba a comer. Aquí te los guarda el gordo. Gordo, no te vas a comer mis tacos, pinche gordo. Pues no te lo garantizo con el hambre que traigo. Quería hablar contigo. ¿Para qué soy bueno? Quiero que te hagas cargo mientras voy a las oficinas centrales. Claro, Paco, no te preocupes. Yo me hago cargo. Bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana. ¡Ey, ey, ey! No seas hartado, gordo, esa comida de Sebastián. Traigo hambre. Oye, gordo. Un parrafito. Coronel. Sí, la situación de Arabia se está complicando cada día más. Mañana me voy a reunir con el general Wilson. Y después lo veo usted. ¿Está bien? Hasta mañana. Mi amor. Te juro que voy a vencer este maldito cáncer. Te lo juro. ¡Cabrón! ¿Que te ibas a hacer de Javier? ¡Para! ¡Para, cabrón! También tengo para ti, cabrón. ¿Estás bien, Macario? ¿Por qué me mata este pinche loco? Lo bueno que estaba a las vivas y me regresé. Buenas, cabrón. ¿No quedas conmigo? ¿No tienes huevos o qué, güey? Te voy a llevar al doctor. Se lo cargues, pinche. Suerte, hijo de la chingada. ¿Qué pasa, muchachos? Este que golpeó a Macario. ¿Cómo lo dejó? Los patadas para que salga. ¡Hijo de la espalda, culero! ¡Cabrón! ¡Pinche esa montaña! ¡Vamos a levantar, pendejo! ¡Qué loco, chingado! ¡Tú fuiste que me regaste un taco, cabrón! ¡Taco, mis huevos! ¡Sí, no! ¡Por el pinche taco, cabrón! ¡Sí! ¡Eh! ¡Pendejo, para todos tengo! ¡Para empezar, para ti, pendejo! ¡Déjalo, güey, déjalo! ¡Que me suelte este pendejo, a ver si no te rompo la madre, güey! ¡Voy a llamar a la policía para que... ¡Bien borracho, déjalo! ¡Por tu pinche policía me paso por los huevos! ¿Cómo ves, güey? ¡Cállate, cabrón! ¡Callo mis huevos, güey! ¿Cómo ves? Por pesar, fue este pinche gordo. ¡Cálmate! ¡Cálmate, cabrón! ¡Que te calmes, cabrón!
No me calma ni madre, ¿cómo ve, puto? ¡Cálmate! ¡Cálmate! Pues así sí me calmo entre tantos pinches putos, ¿por qué no? Hasta tú, pendejo, le coges. ¡Llame a la policía! ¡Vale, que te calmes, cabrón! Pues llámale a tu puto policía, pendejo. ¡Cálmate! ¡Cálmate, cabrón! ¡Cálmate, no te queremos como golpear! ¡Hombre, cabrón! ¡No te queremos seguir golpeando, cabrón! ¡Cálmate! ¡A mí vale madre, pues! ¡Cálmate! ¡Yo nací por morir! ¡Ve, llama a la policía! ¡No te vas a comer! ¡Saca tu puto celular, güey! ¡Tú me lo vas a chingar! ¡No, mejor cabrón, chingar, güey! Cabrones. Prefiero la cárcel que me maten los ricos de puta a ver los putos. Por buenas tardes. Sí, buenas tardes. Señor Scott. A sus órdenes. Sí, le traigo los resultados del laboratorio STAR. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Vamos a ver qué dice aquí. ¿Y mi antígeno prostático está bien? ¿El nivel de azúcar está bien? ¿Aló? Doctor, qué bueno que me llama porque precisamente en este momento tengo en mis manos los resultados. Pero a ver, ¿me puede explicar por qué no entiendo nada? ¿Qué? ¿Estás seguro, doctor? ¿Entonces puedo seguir trabajando? Gracias, doctor. Muchas gracias y llámeme mañana para agilizar su trámite y pueda comprar su casa a la mayor brevedad posible. Gracias a usted. Fuiste tú. Gracias. Porque yo no creía en los milagros. Gracias. ¿A quién se le ocurrió traer nopales? Yo los hice, gordo. Mi primo los trajo de Toluca. Es más, ahorita son unos cuantos. Están deliciosos. Y si le agregas este chile, te van a gustar más. No hagas caso, gordo. Eso pica mucho, no te lo comas. No me crees tan tarugo. Ya he comido y no hace nada. ¿Lo ven? No pica. Este sí me salió grosero. Pero te digo, Benito. Todo te tragas, mendigo gordo. ¿Sabías, gordo, que el chile es bueno para las uñas? ¿Por qué?
Porque mañana que vayas al baño, vas a reír las paredes, cabrón. Me saliste cómico, pinche carpintero de cuarta. Lo que pasa es que mañana que vayas al baño, te va a arder ese gordo trasero. Pues de la chingada. Bueno, lléguenle a los tacos. Bueno, hasta el hambre se me quitó con el chile. Vamos a probar estos tacos. Qué rico se ven, ¿eh? Ahí va más, agarren, agarren. No está mal. ¿Tú no vas a probar, chile? No, no, se me acuerdo. Espero que al recibir esta carta se encuentre bien, señor Macario, ya que le comunico que mis suegros fueron brutalmente asesinados mientras asistían a una protesta pública debido a la falta de agua y alimentos. Hoy me he quedado sola con Lupita, sobreviviendo con lo poco que ganamos en nuestro pequeño negocio, que al día de hoy nos obligan a algunos grupos delictivos a darles la mitad de nuestras ganancias. Todo esto ocurre en medio de una campaña política, en la cual el pueblo sufre cada día más hambre. Yo le pediría en nombre de mi esposo, que fue su amigo, si en algún momento viera la oportunidad de que yo pudiera trabajar en ese país y sacar adelante a mi hijita, que es lo único que me queda. Se lo agradeceremos mucho, Lupita y yo, Catalina. Ya no tardan en venir. ¿Y es seguro ese hombre? Mira, amigo, yo soy muy serio, pero soy responsable de mis propios actos. Pero si tú haces algún negocio con él, es bajo tu responsabilidad. Lo sé, gordo, y te lo agradezco mucho, de verdad. Buenas, ¿cómo estás, gordo? Siéntate. Mira, Nacho, quiero decirte que cuando te entregue el dinero a mi amigo, si le quedas mal, te las vas a ver conmigo. No te preocupes, que solo lo voy a hacer en dos ocasiones. Y en la tercera es para entregarles los documentos que pueden estar legales en este país. Pues sobre aviso no hay engaño. Entonces solo queda entregarles los documentos y el dinero. Los documentos y el dinero, si lo trajo, con eso cerramos. Aquí están los documentos. Con esto estamos bien aquí. Aquí están los $5,000. Con esto también. Entonces solo voy a hacer una cosa, yo voy a hacer una tercera llamada a tu amigo nada más, ya para que recoja todo, ya con todo legal y puedan estar legales en este país. Muy bien. ¿Verdad? Necesito que lo haga lo más pronto posible. Con todo gusto, Macario. Un placer. Gracias. Saludos, Macario. ¿Y usted sabe cuál es la responsabilidad de ser soldado para Estados Unidos? Sí, mi general. ¿Y también tiene el conocimiento de que después de su entrenamiento yo lo puedo mandar a una base a Arabia? Lo sé. Y no me daría más gusto que trabajar con el ejército de los Estados Unidos. Pase. General, está listo el informe que me pidió. Está bien. Puede retirarse, nosotros le llamaremos si pasa el examen. Muchas gracias, general. ¿Trajo el informe? Sí, lo tiene. Es una lástima que teniendo todas las ganas de pertenecer a los soldados de Estados Unidos, que sus documentos sean falsos. ¿Quiere que proceda de inmediato, general? Es una lástima que nuestros ciudadanos no se acerquen a cumplir con los deberes de este país. De hecho, cada 20 solicitudes que tenemos,
solamente dos son de estadounidenses. Sí, proceda. Coronel. Tome asiento, por favor. Lo que le voy a comentar es muy delicado. Escuche. Muchachos, quiero que brindemos por nuestro amigo Macario, que siempre nos ha demostrado cómo se gana el dinero con el sudor de su frente. Y ahora nos pone el ejemplo de cómo se gana el vivir en este país. ¡Salud! Yo también quiero brindar porque vaya y regrese con bien. ¡Salud! Yo quiero brindar por ustedes, pues siempre han sido mis amigos, ya que ustedes saben que yo no tengo familia. En mi país el ejército mató a toda mi familia, todo porque mi padre no les quiso dar su ganado y su dinero. Quiero que brindemos por ellos, por su eterno descanso, porque murieron en las manos de la dictadura y la opresión. ¡Salud! ¡Salud! Yo también quiero decir unas palabras y también quiero brindar por nuestro gran hermano y amigo, Macario, para que Dios lo siga bendiciendo en este país. ¡Salud! 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 Pues yo también, no quiero quedarme atrás aquí con Macario y decirle que todos nosotros estamos orgullosos de él, porque se ha superado, ha pasado unos obstáculos que pocas personas como él lo ha hecho, al inscribirse a esas Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que muchos latinos quieren y no han llegado como él. Queremos decirte, Macario, que estamos muy orgullosos de ti, Macario. Esperamos en Dios que regreses pronto, que Dios te cuide y que muy pronto te tengamos aquí de regreso con nosotros. Que Dios te cuide, Macario, y que viva América. Muchachos, creo que ahora sí le quedamos mal a Paco. Pues ahí nos emparejamos. La verdad, no creo que acabemos hoy. Pues es el problema de ustedes, porque yo terminé los anillos en las cadenas. ¿Qué pasó, señores? Ya miré partes de sus acabados y veo que van muy lentos.
Precisamente de eso estábamos hablando, Paco. Pero lo más seguro es que mañana lo terminemos. ¿Cómo te extraño, señor Macario? ¿Cómo nos hace falta Macario? Para adivinar cómo esté. Pues en la última carta que me escribió, dice que ha visto las muertes más horribles que se puedan imaginar. ¿Y no se acordó de sus amigos? Siempre les manda muchos saludos. Dice que son los mejores amigos que he tenido en la vida. ¿Y no te dice cuándo regresa? Ya le hice esa pregunta. ¿Y qué te contestó? Que lo más posible es que no regrese. ¿Qué les parece si nos ponemos positivos y pensamos que pronto va a regresar? Tienes razón, Paco. Macario debe saber que lo esperaremos con mucho cariño. Y tú se lo tienes que decir cuando le escribas. Ya se lo he dicho. Bueno, señores, pues a trabajar. Déjanos echarnos un taquito primero, Paco. Está bien. General, solamente le llamo para notificarle que vamos a enviar una unidad a la frontera de Afganistán para que haga labores de reconocimiento. Y entre los soldados, usted sabe, va el soldado Macario. Está bien. Estamos en contacto, general. Hasta luego. ¿Ya está confirmada la muerte de todos los elementos? Salió un helicóptero de la base militar que tenemos en Medio Oriente. Y según las coordenadas, uno de los elementos de la compañía fue alcanzado. Y creemos que minutos después falleció. Prepárame un informe bien detallado de todo esto para llevárselo a mi superior. Como usted lo ordene, general. Méqueme. Dios mío, Dios mío, ¿qué está pasando? Ay, no, yo no me da tiempo. ¡Hija! ¡Hija! Malditos perros, casi me agarran. ¿Quién anda ahí? ¿Qué es lo que quiere? ¡Váyase! Yo soy miembro del Ejército de Liberación. No me haga nada, por favor, señor. ¿Estás sola? Sí, señor. ¿Esperas a alguien? No, señor. Ten cuidado con lo que haces. Si te quedas callada y tranquila, te prometo que nada te pasará. ¡Soldados!
Es el ejército que me está buscando. Cuidado, me denuncies, ¿eh? ¿Quién vive aquí? ¡Soy Catalina Flores! Ando buscando a un guerrillero muy peligroso. ¡Estoy sola con mi hija! ¿Y dónde está su hija? Está aquí, está enferma. ¡Ábrame la puerta! ¡No, no puedo! ¡Estoy desnuda! ¡Ábrame la puerta! ¡No, no! ¡Que me abra la puerta! ¡Váyase! ¡Que abra la puerta, con carajo! Y gracias, señora, por no denunciarme. ¿A cuántos militares mató? Fueron 5. ¿5? Y son pocos a comparación a los que ellos nos han matado. Mire, señor, ahí tengo comida. Por favor, agarre comida y váyase. Gracias. Y si hace hambre. Perdón, señora. Tiré unas fotos sin querer. Estas fotos. ¿Es su esposo? Sí, él murió en un accidente en los Estados Unidos. Es a lo que nos obligan los malos gobiernos. Y este, que está a un lado de su esposo. ¿Usted lo conoce? Sí, gracias a él, mi hija y yo tenemos nuestro pequeño negocio y comida para comer el día de hoy. Este hombre se llama Macario. Sí, ¿usted lo conoce? Sí, gracias a él hemos sobrevivido varios. Él nos enseñó a sobrevivir en las montañas, pero un día nomás desapareció y no supimos más de él. Le decíamos al solitario. Bueno, la última vez que supimos de él fue hace 6 meses. No me lo diga, ni a mí ni a nadie. Si el sargento hubiera visto estas fotos, usted estuviera muerta. Lo entiendo, señor, y gracias por decírmelo. Ese hijo de perra, son of a bitch. Va muy adelantado. Lo vi cuando matamos a sus compañeros. Él se escondió muy hábilmente. Lo sé. No se ve nada. Ese tipo va huyendo. Espero que así sea. No quiero confirmar que perseguimos a un fantasma. Son of a bitch. Vámonos. Let's go. Come on, come on, go. Mire, le voy a dejar un poco de dinero. Y guárdelo muy bien. Pero señor, yo no puedo aceptar. Igual la foto de Macario, que nadie la vaya a encontrar. Y yo me retiro, y muchas gracias. Está bien, señor, así lo haré. Oh, y cuando le escriba a Macario, ahí me lo saludas y dile que me dio mucho gusto saber que se encuentra bien. Hasta luego. Traigo para mis consentidos. Gracias. Y ahora, ¿quién va a pagar la cuenta? Porque luego se andan echando la bolita. Gordo,
¿Qué come más? Pues salud. Pues salud, muchachos. Y por cierto, ¿alguien sabe algo de Macario? Si tú no sabes, estamos jodidos. Sí, gordo, tú eres el único que puedes tener información de él. Danos informes. ¿De verdad no sabes nada de Macario? La verdad no. ¿Que no te han llamado del Army? No, y eso me preocupa. Pues eres la única persona que el Army se puede comunicar contigo. Acuérdate que él no tiene familiares. Sí, y eso es lo que me tranquiliza. Que me registró como único familiar. Por cierto, que llegó a mi casa el reclutamiento de él. Bueno, pues eso me tranquiliza. ¿Qué les parece si brindemos por que esté bien nuestro amigo Macario? Salud. Oigan, a propósito, no sabe nada de ese desgraciado de Javier. Ahora la gente anda rumbrando que anoche se puso hasta las manitas bien pedo y lo agarró la policía. Yo creo que hasta lo van a deportar. Pobre. Salud. Salud. Mustafa, ¿cómo es posible que ese hijo de perra vaya más adelantado que nosotros? Creo que en todos los años que estuvimos viviendo en los Estados Unidos, nos dimos cuenta que los soldados americanos están bien preparados. O sea, Mustafa, yo no quería poner esa pinche bomba en New York, pero sé que es algo que tenía que hacer. Yo podría pensar lo mismo, ya que yo nací en los Estados Unidos. Sin embargo, estoy seguro de lo que estoy haciendo. El terrorismo, como lo llaman ellos, es algo que tenemos que hacer por el Medio Oriente y también para castigar a los enemigos de Alá. Estos malditos árabes hablan perfectamente inglés. Pareciera que desertaron del ejército de los Estados Unidos. No cabe duda que deben de ser terroristas. Así que por la buena, señora. Que me andaba buscando, cabrón. Pues ya me encontraste. Y la señora que buscabas ya no está aquí. Se fue para los Estados Unidos. ¿Y a poco me vas a matar, pinche guerrillero? ¡Está rodeado por mis soldados! Claro que te voy a matar. Y es posible que me estés diciendo la verdad, pero ni por eso te voy a perdonar la vida. Y como dijo un amigo mío, ¿para qué morir mañana si puedes morir ahora? ¡Te faltan huevos! ¡Jálale! Mira, a ese amigo le dicen el solitario. Y tú lo conoces muy bien. Se llama Macario. Seguir. Ese mendigo americano no puede ser mejor en nuestro desierto. Te juro por Alá que lo vamos a matar ese perro. Ya no hay tiempo, hermano. Mohamed me está llamando. Hermano, tranquilo. Tienes que mirar nuestro triunfo al derrotar a ese dictador. Salín, Mohamed, llévenme con ustedes. Tranquilo, hermano. We're gonna kill this fucking sorry ass American soldier. We're gonna kill this motherfucker. Fucking American, I will kill you, motherfucker. En este momento lo iba a llamar. General, necesito hablar con usted. Dígame. Como usted sabe,
Hace unos días fue emboscada una compañía completa cuando estaba haciendo sus labores de reconocimiento. Pero lo peligroso es que el soldado Omar Fayad Salom no aparece. Ya vi el expediente de ese soldado y es nacido aquí en Estados Unidos. Bueno, el caso es que inteligencia descubrió que él fue quien detonó la bomba de Nueva York el año pasado. ¿Y Macario qué tiene que ver con Omar Fayad Salom? Inteligencia y yo pensamos que Macario no tiene nexos con el terrorismo. Y por otro lado, general, el ataque con misiles Tomahawk fue todo un éxito. Muy bien, esos no fallan. Tú no pareces árabe. Come on, motherfucker. What are you waiting for to kill me? Ahora entiendo cómo encontraron mi compañía. Claro que no. Yo nací en los Estados Unidos y fui entrenado desde niño para lo que ahora soy. ¿No te arrepientes aunque Estados Unidos te haya dado todo? Sí, fui yo y no me arrepiento. Yo fui el que puso la bomba en el supermarket. Y mírame, no siento el más mínimo arrepentimiento. ¿Y qué culpa tenés esos pobres inocentes que mataste en Nueva York, hijo de perra? ¡Sal de una vez, motherfucker! ¡Vamos a matarnos, cabrón! You ran out of ammo. Sorry, American. Why don't you die a different way? Bueno, vamos a tomar un cafecito.
¿Qué les parece, señores? Por fin tenemos a Macario de regreso. Qué bueno que regresaste, Macario. ¿Y por qué no escribiste, Macario? Estábamos todos preocupados. Estábamos pensando lo peor. Pues la verdad, yo pensé que jamás iba a regresar. Todos te hemos extrañado, Macario. Yo también los extrañé mucho. Pues como ustedes saben, yo no tengo familia. ¡Déjate de tristezas, Macario! ¡Y vámonos a festejar! Un momento. Todavía falta media hora para que terminen. Y además, tienen que recoger la herramienta. ¿Cuál pinche herramienta? ¡Vámonos a festejar! ¿Qué tienes, Macario? No estoy preparado para contarles todavía. Pero la guerra te deja cicatrices en el cuerpo y en el alma. Bueno, pues entonces vámonos, señores. Vamos a celebrar. ¿Ya leyó usted, coronel? Sí, general. ¿Y qué opina del soldado Macario? Pues que gracias a su valentía se hizo justicia a uno de los terroristas más buscados por este país. ¿Y sabe usted que Macario es latino? Sí, general. Dígale a Macario que se presente aquí en 2 días. Inmediatamente lo haré, señor. Con permiso. ¿Aló? Sí, doctor Kenneth. Habla el general Scott. ¿Ya tiene los resultados de los estudios que me mandó hacer? Muy bien. Lo espero en la noche en mi casa. Muchas gracias. Gracias. Macario, ya regresaste, vivito y coleando. No sabes el gusto que nos da que estés con nosotros el día de hoy. A mí también me da mucho gusto estar con todos ustedes. Pues la verdad pensé que jamás iba a regresar. Pues brindemos por Macario. ¡Salud! ¡Salud, por Macario! Pues hay que darle gracias a Dios que lo trajo de regreso con nosotros. Con su permiso, voy al baño. No sé ustedes, pero yo lo noto un poco cambiado. La verdad que sí. No es el mismo Macario de antes. ¿Se imaginan cuántas cosas no miraría ya? Sangre derramada de inocentes. ¿Vos sabrás qué tantas cosas por allá? Una cosa les voy a pedir, muchachos. Por favor, no hay que hablar de la guerra hoy. Hay que pasarla bien. Bueno, salud. Salud, salud. Salud. Estás en el frente. Por más que me miro en el espejo, ya no veo al mismo Macario de siempre, al solitario, pero con ilusiones. Dios, se apiade de mí. Quedaron tus promesas, Macario. Espera un momento aquí. General, el soldado Macario se encuentra aquí. Hágalo pasar. Inmediatamente. ¿Puedes seguir, por favor?
Buenos días, general. Buenos días. Siéntese, por favor. No se vaya. Siéntese usted también. Leí su expediente y créame que pocos son los que salen con vida de ahí para contarlo después de lo que hizo usted. Gracias, general, pero solo cumplí con mi obligación. Una obligación y un compromiso que usted se echó para defender los intereses de este país. Así es, señor. Y también leí en su expediente que usted solicita una pensión de este país. Sí, señor. Esa pensión queda denegada, ya que usted presentó documentos falsos al gobierno de Estados Unidos. General, eso ya lo sabíamos. ¡Cállese! Le dije que se quedara, no que hablara. Por lo tanto, usted va a ser deportado a las oficinas de inmigración para que sirva de escarmiento a todos aquellos que quieran veros la cara de estúpidos. Pero, general... ¡Que se calle el hocico! Y se reporta con 3 días de arresto. ¡Lárguense de mi oficina! ¡Pero ya! Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Imbécil. Discúlpeme, soldado Macario. Yo solo obedezco órdenes. Como debe ser, mi coronel. Y ante todo, tenga mi respeto y mi admiración. Gracias, coronel. Vámonos. No cabe duda que se necesitan muchos tamaños para ir a la guerra, como lo hizo Macario. Yo lo veo muy cambiado, ¿tú no, mi amor? Más que cambiado, yo lo miro también muy maduro. Porque aparte de cumplir con este país que nos ha dado tanto, aún así se hace responsable por la esposa y el hijo del difunto Pancho. A mí lo que me admira es que se esté haciendo cargo de Catalina y de su hijo. ¿Estás seguro, gordo, que no te he llamado Macario? ¿Me ha ido a tu casa? Estoy completamente seguro. ¿Tú mandarías una misión? Es posible, tal vez. Bueno, yo digo. Claro que es posible. Con eso que se volvió bien callado. ¿Quién sabe qué vería en esa guerra? Buenas noches, señores. Buenas noches. ¿En qué le podemos servir? Soy el coronel Eduardo Pérez Gatita, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Mucho gusto, coronel. Por favor, siéntese. ¿Qué le puedo servir? Una cerveza, por favor, señor. Una bebida. ¿Quién de ustedes es Paco? A sus órdenes. ¿Y el gordo? Es bien obvio, coronel. Pero dígame, ¿en qué le puedo servir? Para empezar, quiero brindar por Macario. Sí, su amigo Macario. Ahora entiendo su presencia. Salud. Salud. Migración se lo llevó y no supe a dónde lo deportaron hasta ahora. Y hasta hoy pude dar con ustedes, ya que él me pidió que los buscara y les explicara por qué ya no regresó. La persona que dio la orden de sacarlo del país
tiene cáncer terminal y será el único que lo podría hacer entrar de nuevo. Y dadas las circunstancias, lo veo casi imposible, ya que él está inactivo por órdenes de su médico debido a su estado de salud. ¡Vamos a una copa! No, gracias, no tengo tiempo. Ándale, invíteme una copa. No tengo tiempo. Estás en Tijuana, aquí todos toman. Tijuana. Por favor, déjame en paz. Aquí todos toman. Quieto. Dame todo el dinero que traigas. Mira, todavía estás a tiempo de que te largues. Así que muy sabroso. Te lo dije. Suéltalo, te mato. Suéltalo, te mato, cabrón. Ahora sí ya te cargó el payaso. Aléjate, mija. Conmigo nadie se mete. Yo soy el escorpión. ¡Suéltalo! O ella se muere. Lárgate, cabrón. Vamos. Tú también. ¿Qué hiciste eso? Después de cómo te traté, ¿por qué me salvaste la vida? Eso no importa. Mejor dígame, ¿qué hace aquí? ¿Por qué se ve así, tan desmejorado? Vamos a mi casa. Vente. Pero usted sabe que yo no puedo cruzar la frontera. ¿Ya se te olvidó que soy el general? Vente, vamos. Mi general, usted me dijo en repetidas ocasiones que yo le había salvado la vida. Míreme, general, usted me salvó la vida cuando ya no podía con mi soledad. Gracias a Dios por dejarme, aunque fue por pocos meses, al hombre que fue como el padre que nunca tuve. Descanse en paz. Macario, yo también soy su amigo. Coronel, qué bueno que vino. Pero pásenle, pásenle, están en su casa. Gracias. Pásenle. ¿Cómo les ha ido, muchachos? Muy bien, muy bien. Mira, traje un tequilita para brindar. Qué bueno, pues déjame traerte las copas. Híjole, muchachos. Qué bonita está la casa de Macario. Miren nomás. Esta es la casa de mi general. Aquí están las copas. Paco. Gordo. Coronel. Gracias, gracias, Macario. Pedro. Muchas gracias, Macario. Gracias por venir, coronel. Gracias a ti, Macario, por dejarnos ser parte de tus amigos. Gracias a todos ustedes, que con su amistad, con su cariño, con su compañía todo este tiempo, he dejado de ser el solitario. Brindo por este hombre que me dejó ser su hijo. Salud, mi general. Salud. Salud. Salud, muchachos. Salud. Ti. Basta de tristezas, Macario. Sírvenos otro trago.
¿Y otra? Bueno. Salud. Pues le echamos. Dale, Pedrito. Ándale, gordo, hartado. Ya que estamos entrados, Macario, sírveme otro, pues. Seguro, mi coronel. También quiero. Pues también para ti hay. Mira, a propósito, Macario. ¿Ahora qué vas a salir, gordo? Te llevo una carta. Acabamos. Llegamos, salud. Bueno, salud. 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 Salud por mi coronel. Hola, señor Macario. Espero que usted esté muy bien. Mi hija y yo vamos a viajar a los Estados Unidos porque ya no aguantamos tanta tiranía en nuestro país. Las cosas se han puesto aquí color de hormiga y la verdad no quiero arriesgar mi vida y la de mi hija. Y aunque vamos huyendo de la opresión y de la violencia que hay en nuestro país, también vamos a ir a buscarlo para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros personalmente. Me despido, Catalina, por siempre. Dicen que todo lo que vale la pena cuesta trabajo. Y estar en los Estados Unidos no es la excepción. Cuando yo llegué a este país me hice la promesa de ganarme a pulso mi estancia en él. Y como buen latino, quiero hacer lo necesario para ser un digno ciudadano de este país. Yo le voy a demostrar a este país que yo merezco vivir aquí.